Con el tutorial, la canción está en el tono de sol menor en el acordeón de fa. Si tienes acordeón de mi, te va a quedar en el tono de fa sostenido menor, y para el acordeón de sol en el tono de la menor. La canción va sin registros, pero si tienes acordeón de 5 registros como este, te recomiendo que mejor uses el master o el bandón, ya que se escucha un poquito más lleno. Pero pues vamos a darle sin registros. Vamos a comenzar trineando nota de re con nota de re sostenido o mi bemol. No sé exactamente cuántos trinos sean, pero es cuestión de que cheques el tiempo. Bueno, entonces trineo. Y luego hacemos do. Después trineamos do con si bemol. Y terminamos aquí en nota de sol. Ok, entonces. Después de esto, hacemos arpegio hacia abajo sobre acorde de sol menor, comenzando en nota de re, sol, si bemol, repetimos lo mismo, y por último, otra vez repetimos lo mismo de como empezamos, y terminamos aquí en nota de sol, y eso se repite varias veces, entonces todo junto suena. Otra vez repite. Y otra vez. De nuevo. Creo que en total son 4 veces. Ah, 4. Sol. Fa sostenido, 2 veces fa, 2 veces la, 2 veces do y 3 veces mi bemol. Ok, entonces. Ok. Vamos a avanzar con la segunda parte. Igual comenzamos aquí en nota de sol. Fa sostenido. Y otra vez en fa, 2 veces. 2 veces si bemol. 2 veces re. Y 3 veces fa. Ok, entonces. Estas 4 notas de fa, si bemol, re y fa las podemos hacer hacia adentro. Solamente las 2 primeras hacia afuera. Ahora con el fa hacia adentro, hacemos aquí. Son estas 4. Hacia adentro. La cuestión es como tú te sientes más cómodo, ¿ok? Puede ser hacia afuera o hacia adentro. Solamente las 2 primeras iban hacia afuera. Hacia adentro. Y después de ahí, otra vez repite lo de fa. Y otra vez lo de si bemol. La siguiente figura va con el fuelle hacia adentro. Hacemos 2 veces sol, 2 veces si bemol. Luego hacemos aquí re, mi bemol, re y do sostenido. Ok, con esas 5 notas hacemos esa figura, todo con el fuelle hacia adentro. Empezamos otra vez y terminamos aquí. Ok, entonces las 2 juntas van. Se repite otra vez. Después hay una parte donde lo hace más grave y esa sería aquí hacia afuera. Ok,
exactamente las mismas notas que dimos hacia adentro, solamente que aquí son en las notas graves, ¿ok? Entonces... Te repito otra vez. La cuerda está un poco nerviosa. ¿Ok? Y ya en cuestión de que el saxofonista no quiere que lo acompañes, porque normalmente me ha tocado ir con agrupaciones donde me piden que haga unísona con el sax, y hay veces en las que me han dicho que pues no haga nada, solamente que vaya marcando acordes. Entonces, en cuestión de que te digan que no haga la música con el saxofón, solamente marcas sol menor, son las cuatro veces, y luego se va a fa, luego sube a mol hacia adentro, fa hacia afuera, si bemol y otra vez a sol menor, y ahí se queda. Entonces ya sabes, sol menor, fa, si bemol, fa y sol menor. Ok, vamos a avanzar ahora en la parte donde va la voz. Como te comento, la canción no lleva ningún arreglo, pero te voy a pasar los acordes también por si quieres ir adornando la parte de la voz. Y bueno, en la parte de la voz solamente dice la corda nerviosa, sol menor, luego se va a do menor, re menor y sol menor. Solamente lleva esos tres tonos en la canción. Y otra vez. Y otra vez empieza. Ok. Y es todo lo que lleva la canción. Ahí quedó. Espero te haya servido. Y aquí estamos a la orden. Saludos.